entretenimiento. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta. ¡Listos! Participando en más de 15 obras musicales, así como presentaciones personales. Él es uno de los personajes más representativos de nuestra televisión nacional. Su experiencia lo dice todo. Con más de 41 años dentro del mundo del espectáculo, en sus diferentes géneros y el éxito obtenido, hacen de Mayito un artista respetado y consolidado. Él es nuestro querido anfitrión, Mario Besares. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta loca divertida cafetería que se llama... ¡No los oigo! ¡Que se llama! ¿Cómo se encuentra, público precioso? Hoy, viernes, la vamos a pasar... Es viernes, es viernes. ¡Claro que sí! Es más, vamos a levantar la mano y vamos a saludar a la República Mexicana, ¿ok? ¡Una, dos, tres! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saluden, saluden! ¡Hola! ¡Hola! Para la Ciudad de México, para Guadalajara, para toda la República Mexicana. No, eso... Eso es Matamoros, como dice su nombre, ¿ok? Chihuahua. No oigo nada aquí. No hay nada. ¡Ay, papá lindo! Ahora sí se oye. ¿Cómo está ese público precioso? Créanme que la vamos a pasar sensacional. Les vamos a dar un regalo porque hoy va a ser Viernes de Besos. ¿Quién quiere un beso? No es cierto. Ya tiene mucho tiempo que no hacemos eso. ¿Sabes qué? Ok, ya está. Les dejo aquí con el señor Pelón. Un aplauso a mi productor precioso. Ya le cayó al pastel, Chihuahua. Me acompaña a bailar, señor. ¡Mi público! ¡Mi público del sendero! ¡Todos con las manos arriba! ¡Vamos, que le quiere! ¡Cos, cos, cos! ¡Mira! Señor, ¿a poco cuando estaba dentro no hacían fiesta, señor? Espérame. ¿Adentro de los antros y los...? ¿Por qué hace pausa donde no van, hombre? ¿Adentro de qué? Pues ni modo que nos pusiéramos a bailar hombre con hombre. Me encanta este público, así como lo recibieron cuando salió, señor. ¿Cuando salió de dónde? Cuando salió de Multimedios para venirse para acá, la gente lo está... ¿Y tú crees que me siguieron desde Multimedios y llegaron aquí? No, es gente acá de Huinalá que no tiene acá... Haga corrido las oraciones, hombre. ¿Corrido? No, bueno. ¿Cómo anda, señor? Muy bien, mi querido guardia. Fíjate, ya no puedo cantar tu canción, amigo. ¿Por qué, señor? Es que tiene mucho tiempo que ya no dice... Ok, mira, sí se la sabe, sí se acuerdan de ella, ¿verdad? Ok, dice, claro que no, sí. No, por favor. Todos, ok. Ya lo saben, ¿cómo no? Ahí lo tienen. Y dice... Está bueno. Una vaca. ¿Cómo ves? Pues muy bien, señor. ¿Cómo me defienden? Yo me imagino que cuando salió se le antojó una vaca, señor. Sí. ¿De cuando salió del DF? Porque allá casi no cocinan carne. ¿Qué? Nomás aquí en Monterrey. Ay, seguramente me comí un toro mechado, ¿no? Un toro mechado en el suelo. Oye, no, la verdad... Ese es echado. Ah, ese es echado.
La gente aquí, Winera, un saludo para todos de Sendero. Aquí anda mi señora. ¿En serio? ¿En dónde? Mira, está allá. Es la que trae el churro en la mano. Ya la vi, mira, ya levantó la mano. Ahí está mi señora. Señor, usted es la señora del guardia, hombre, baje la mano, Chihuahua. Mi señora con mis tres bendiciones. ¿Con tus tres bendiciones? Tengo tres bendiciones. No me digas. ¿Aquí en Winala? La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Son las únicas que tengo, señor. Hoy estamos listos completamente para armarla y romperla, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Claro que sí. Aquí estamos. ¿Están listos para divertirse? ¿Están listos para gozar? Ahí sí quieres gritar, ¿eh? No hay bronca, ¿eh? Nada más hace. Nomás están de baquetona, señor, que no se... No es una baquetona ustedes. ¿Están listos para este viernes? ¡Sí! De Sendero a la Fe, papá. Claro que sí, con toda esa gente. Entonces, abróchate los cinturones porque sabes que es... de ahí. ¡Dale! ¡Sí, claro! ¡Claro que sí! ¡Muévalo! ¡Me parece que sí! ¡Claro! ¡Venga! ¡No te bajes, señor! No, yo me voy a poner de espalda. ¡Acábatelo! 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 ¡Acábatelo!
frijoles y tortillas con chile. ¡Sale! ¡Pegan esas palmas! ¡Y el grito del público! Mi amor entero es de mi novia Popotito. ¡Dale! Fiesta la llevo a bailar. Dale, dale, dale. Sus piernas flacas se parecen quebrar. Dale, dale, dale. Popotito no es su primo, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. Dale, dale, dale. Popotito a mí me hace pensar. Va a llegar. Dale, dale, dale. Con Popotitos me voy a casar. Dale, dale, dale. De aquí en adelante la voy a alimentar. Dale, dale, dale. Popotito no es su primo, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. ¡Esa me gusta! ¡Sale! ¡Claro que sí! ¡Y aquí están ellos! ¡Cómo no! ¡Tal y como vienen y como los ven en televisión! ¡Sonríe por lo menos! ¡Aquí están! ¡Los meseritos! ¡Meseritas también! Y el grito de las niñas. En vivo, come on, let's dance. Vivo, come on, let's dance. Aquí están ellos, los meseritos. El ruso, Aro Ramón. El capitán, Snoopy. San Nicolás, para el mundo, México, Guadalajara, toda la República Mexicana, los meseritos de Acábatelo. Y el grito del público. A toda la gente de la República Mexicana, que se escuche. Y él es. Chicas que vinieron a ver a George Leyva. A Russo. A los Ramón. Las chicas que vinieron a ver a Chicken Little. A Chocolate. A Snoopy. Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos. Y se fue lo pide. La gente que vino a ver a Mario Besar. Para llevárselo a su corazón, porque lo queremos y lo amamos a
el señor Mario Besares. Mantén la vibra hasta ahora y gózatelo. Métele sazón, mami. Ellos son los meseritos y acábatelo. Me resuelto el montón, Dios bendiga el reggaetón. Y las mujeres un grito. Así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, falla con mi pantalón bailando reggaetón. No se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. ¿Quién quiere que le baile el reggaetón? Si se pide, ra, I'm ill, ra, ra, I'm ill. La verdad ya no sé qué decir. Ra, I'm ill. Qué orgullo de mis compañeros, los meseritos. De trasero pequeño, ella es Jessie, la rosa más hermosa del mundo, la abuela Sosa. Ella es de rojo, y a la de rojo cree en su belleza. Ella es Gaby Ramírez, de morado, Liz, hermosa Liz. Marina Sotelo de gris pardo, no sé qué color sea. Y la de verde, me encanta cómo se mueve, ella es Ubita. Nadie extraña a Barbie, nadie dijo nada. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Ahora sí, viene el ídolo de los niños. Pero por fin, él es Ninjarín. Él es el pato.
Cuando Chocoloma sea así, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que cacharla, señor. ¿Eh? Señor, tienen que cacharla. ¡Claro! Por supuesto que quiero, sí. Quiero nomás avisarle, se nos cayeron los miniboys para allá atrás, señor. Déjenme buscarlo, señor. Vamos a subir a 130 niños para que bailen el pato ping-pong. Maldito, son muchos, 130 niños no. Ok, 128 niños. Para comunicarse. Y no dije que nada, señor. Nada, pero mira, la gente reacciona maravillosamente. ¡Ya, hombre! ¡Ya! ¡Déjala que esté gritando! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡No le desgracias el caderito! ¡Viene para acá hoy! Señor, ya le robó el chistecito a Chiqui. Ya le desgraciaste el chiste. ¿Por qué? Eso se llama Mickey. ¡Es mi micrófono! ¡No te acerques, señor, a mi micrófono! Está diciendo la producción que Chocolop tire los chicles que trae en los dientes. Se los hizo Mickey, señor, los dientitos que trae, vea. Sí, mira, qué bonitos dientitos te hiciste. Caros, son caros. Señor, a ver, los a ver, dientes que le a tumbaron. Si le puedes subir tantito a este, porque no se oye nada, absolutamente. Ándale, mira qué diferencia. Chihuahua. Ahora sí, señores. Sí, escucho. Oiga, ¿usted tiene los dientes los mismos que tenía cuando estaba allá? ¿En dónde? Lo que tiene el señor es plaquita. ¿En dónde? Es una plaquita. Allá en la Ciudad de México, porque traía los dientes más. No haga espacios donde no hay, Chihuahua. Estaban más chiquitos antes. Cuando estaba allá tenía muchos trabajos. ¿Cómo le hacía? ¿Qué estudiaba? ¿Cómo que muchos trabajos? Mucho trabajo de plomero, electricista y todo eso. ¿Sabes quién me enseñó? Carpintero. Mi mamá no estaba ahí. Ok, señores. Vámonos inmediatamente nuevamente con el pato Pipón. ¡Sale! Y quiero que lo baile todo el mundo y dice... ¡Venga de ahí! Karim vive aquí.
aquí atrás de Sendero. Ah, mejor que venga el pato. No sabes qué, mejor el pato, ¿verdad? ¡Pato! 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 ¡Ah, no la friegue, güey! ¡Óyeme! Sale el conejo y dice... La del pato la tiene en su casa. ¿Y la del conejo? ¿Y la del conejo? Aquí está, señor. Yo pensé, ¿del conejo que se agarra así o...? Bueno, luego no. ¡Choco Challenge, sale! ¡Vámonos! Ejercicio. Sí, amigo, ya tiene un par de meses que me metí a yoga. Muy bien, amiga, al fin te uniste al club. Recuerda que no todo es ejercicio, también tienes que tener una alimentación muy bien balanceada. Claro, pero desde que encontré Pan Bimbo 00 es mucho más fácil. ¿Pan, en serio? Tranquilo, Pan Bimbo 00 es el pan que me ayuda a mantener el balance sin dejar de consentirme, ya que no tiene grasa ni azúcar añadida. A ver, güera de mi corazón, dime cuántas calorías tiene este pan. Ay, amigo, solo 61 calorías.
calorías por rebanada, las mismas que una manzana. Mira, la verdad es que no lo puedo creer porque desde hoy lo voy a empezar a incluir en mi dieta. ¿Qué te parece? ¡Claro! Ya lo saben, Pan Bimbo 00 es el pan que te ayuda a ayudarte a mantener el balance sin dejar de consentirse. ¿Qué esperas? Vamos a crearnos unos lonches bien deliciosos. Oye, yo tengo una receta. Una receta muy buena, claritas de huevo, el pan, poquita mayonesa y jamoncito. ¡Qué rico! Pan Bimbo 00. En la Feria del Crédito de FAMSA tenemos el descanso que mereces. En colchones, llévate un 40% de descuento a crédito y de contado. Además, recámara Deli matrimonial a solo 148 pesos quincenales. Utiliza tu crédito. Si no lo tienes, tramítalo hoy mismo. Saluda a Verónica Sánchez a las 5:03. Esta es la información más destacada. Luis Gerardo Treviño, del colectivo Fortaleza Ciudadana, se reunió con el director del Instituto de Control Vehicular, Rubén Zaragoza, para solicitarle que dejen de exhibir a quienes no han pagado los impuestos vehiculares. El activista afirmó que si no dejan de colocar volantes en los coches, interpondrán una denuncia formal en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, el funcionario dijo que no fue la intención ofender a los automovilistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a evadir las amenazas de Donald Trump sobre el cierre de la frontera con México al insistir que su gobierno quiere mantener una relación de amistad con el gobierno estadounidense. Insistió de que no cambiará su postura para lograr un acuerdo con Estados Unidos a fin de tener una inversión conjunta para el desarrollo. Y Pamela Longoria en el apunte del clima. Buenas tardes, les informo sobre este próximo sábado, vienen cambios importantes, así que pongan mucha atención. La temperatura inicial, 18 grados, el cielo medio nublado, con neblina, fresco el ambiente. Después, el valor máximo incrementa hasta alcanzar 30 grados, medio nublado, y el viento del norte comienza a soplar. La probabilidad de precipitación, cerca de un 20% durante la tarde y durante la noche, va bajando la temperatura, y es que llega un nuevo frente frío, cerca de los 14 a 15 grados, ya al finalizar la jornada, el cielo nublado. Lluvia fuerte que no se descarta, para que lo considere, y por supuesto también la probabilidad de descargas eléctricas, y el viento del norte continúa. Es un breve avance, que tengan muy buenas tardes. Más información en una hora con el arquitecto Benavides, lo esperamos. Me subí en tren, crucé y me deportaron. Porque imagínate, tú tienes tus niños acostumbrados a un estilo de vida normal, comida, alimentación, llegar a un punto que tú no puedes comprar nada, eso pega. Por falta de empleo, de propósitos, oportunidades pues que no dan allá. Todos los corredores por donde los migrantes centroamericanos pasan para Estados Unidos, allí se puede hacer lo que sea, secuestrar, matar, pero el sufrimiento de la mujer es mucho mayor que el del varón. Pero cuando miramos a un Donald Trump allá arriba, cerrado de corazón, y que él mismo nos tiene así, porque Donald Trump se lleva todas las riquezas de nuestro país, se las lleva para Estados Unidos. Macronet Infinitum navega hasta 200 megas. Disfruta miles de películas, series y conciertos en HD con Claro Video y mucho más. ¡Contrata ya! Yo soy Macro. ¿Y tú? No cualquier esmalte se aplica tan fácilmente. No cualquier esmalte seca en tan solo 90 minutos. No cualquier esmalte protege por años y años. Nuevo Comex 100 Total, el único esmalte de alta tecnología en secado rápido y duración. Minutos que duran años. 2X presenta Beyond Wonderland, un mundo de maravillas en donde todo es posible. Patrocinado por 2X, evita el exceso. Nos encontramos en Supercolchones porque de inicio la promoción más grande de la historia. ¡Está súper! El colchón Harold matrimonial a precio del individual.
¿Cómo dices así? ¿Dónde vas? Así como ellos, usted aproveche la promoción más grande de la historia. Solo en... Super Colchones. Comer ya no es como antes. El comedor cambió de lugar. Las familias van más allá del apellido. Hoy para una cita ya no necesitas reservación. Y el amor tiene muchas recetas. Los tiempos cambian, pero lo que permanece es el sabor de siempre en los momentos de hoy. Escrito te amo. Tú lo pediste, señores, la muñequita se va y regresa al Teatro de la Anda. Claro que sí, ya es de este sábado al otro, claro. En dos funciones, una de la tarde y cinco en el Teatro de la Anda, Mayito. Por supuesto que sí, señores, van a ser dos funciones a la una y a las cinco de la tarde, 6 de abril, sábado 6 de abril en el Teatro de la Anda, y los boletos ya están en taquilla y en dónde más, mi vida linda. Fíjate, en la casita de las muñequitas, en taquilla del Teatro de la Anda y en la Arema Ticket, ya están de preventa, 50 pesos menos, Mayito. Claro que sí, inglés, mi Vivencial invita, adquiere tus boletos yo hoy mismo, ya están a la venta, la preventa en Arema Tickets, en taquilla del teatro y en las casetas de las muñequitas. Y ya saben, los esperamos, claro. Convivan con nosotras. Para mayor información, ¿saben dónde puede meterse? A Facebook, Producciones Noreste Inglés Vivencial, For Kids invita. Los esperamos. Vaya con toda la familia, señores, en el Teatro de la Anda. Dos funciones a la una de la tarde y cinco de la... El gran amor requiere grandes riesgos. ¡Querida! ¿Qué pasó con mi bocina? Se quedó en mi casa. Ah. Está cepillada. Creo que falta ese algo. Y pues está cepillada. ¡Oh, qué directo! El amor te hace volar. Por el amor de uno de ellos. ¿De quién? De Roger. ¡De Roger! Te quiero dar una sorpresa. ¿Qué? O sea, a mí me duele que esté allá. Sí me cala, la verdad. ¿Pero por qué lloras? ¿De dónde viene tu llanto? ¿De los ojos? No, sí, pero... Mitad y mitad. Juegos de amor. Miércoles, 9:30 de la noche, hora Centro de México. Vía Multimedios, Canal 6. Todo y luego...
tipo nuevo y no hay quien me pare. Vamos a hacerlo. Hey. Chica, que se prepare, que trajo un tipo nuevo, 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 nuevo. El meneíto, un meneíto, un meneíto, dos meneíto, dos meneíto, tres meneíto, tres meneíto. Para la chica, 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 chica. Sigue, sigue. A mí me gusta como tú haces meneíto. Señor. ¿Sí? ¿De veras? Sí. ¡Órale, sale! ¡Venga de ahí! ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Todos! ¡Todos! ¡Sale! ¡Sí se lo saben! ¡Los brazos nada más! ¡Venga de ahí! ¡El grito del público! ¡Eso! ¡Eso! ¡Brazos! ¡Brazos! ¡Sale! Admiración para Nayarit porque baila y canta, ¿verdad? Sí, claro, antes, por supuesto que usted sí. Bailó, ¿verdad? Claro. Pero nunca cantó. O sea, ¿nunca cantó aquí? Ah, no, sacó un disco, ¿verdad? Claro. Sí, sí cantó. ¿De qué cantada hablas? No, yo digo de esa de la vocal, la que avienta rolas. ¡Sácate de aquí, hombre, Chihuahua! Señor, ya párele, por favor. Es que necesito grabarlos al público para que lo hagan todos. ¿Le gusta el clima, por favor? Ah, dice Russo que si puede prender el clima, si no, no trabaja, dice. Señor. Sí. Está prendido, Russo. Aquí está. ¿Qué hace aire? Es que así es él, suda de más. Todavía puede. ¡Ay! Comió pescado, ¿qué?
no pasa. Señor, está bien, podemos bailarlas unas 6 veces. ¿Quiere refrescarse? Sí. ¿A usted le gusta el agua mineral? Sí, me encanta. ¿Por qué? Y la tomo hasta por la nariz, fíjate. ¿Cómo ves? ¿Me gusta tanto? Ok, suéltalo. Baile público, sale, vámonos. Ándale, muévete, no has hecho nada. Vámonos. Póngase a bailar aquí, quiero verlos bailar. Órale. ¡Sí, baila! ¡Ey, tú, no te hagas! ¡Órale! Chicas que están sudando, hay que bañarlas con manguerazo, con agua fría. ¿Por qué lo dices? Porque para refrescarnos, señor. ¿Eh? Manguerazo con agua a presión fría. ¿Y en dónde hacen eso con la manguera a presión? Cuando de agua estábamos fría. De niños chiquitos, la abuelita nos bañaba. Señor, con un refresco. O sea, ¿cómo? No entiendo. ¿Por qué manguerazos? ¿No entiendes? No. Ok, Ninjarín, Bim Bom, baila, güera, sosa, bailan. Vámonos, claro, sale. Sí. Por no entender. Yo estaba. Ya en su casa. A ver, ¿por qué tienes que estar preguntando esas cosas? Ahora por las preguntas de Niarí, todos bailan, sale. Vámonos, sale. Y quiero verlos con fuerza, sale, ¿cómo no? Muchachos, gracias, muy amable. Gracias, gracias, no, no, gracias. No, tú no. ¿Tú? ¿Esta fue la rutinita? No, ahí viene la rutinita. Porque Gabriela se está burlando todo mundo otra vez. Sale, van para arriba, sale. Vámonos otra vez, venga de ahí. Órale. Mis compañeros no tienen la culpa de ser una preguntona. Solita lo va a hacer Gabriela, suéltalo. Vámonos, sale. ¡Que se note que no!
Yo, la verdad, me cansé un poquito, señor, nada más. ¿Pero estás dispuesto a bailar con el público, por ejemplo? Claro que sí, porque viene a vernos, señor. ¿En serio? Sí. Necesito 3 chavas para que baile con el público. Déjame ver. Déjame ver. Bim Bomba, ayúdame. ¿Qué quiere? ¿Que le escoja una muchachona? Necesito 3 muchachonas maravillosas. A ver, yo voy a hacer el casting. Tú, pásale, sí. Tú. Bim Bomba las va a escoger. Bim Bomba las va a escoger. A ver, acá, de ese lado. ¿Usted, señora? Órale, véngase. Órale, véngase. Por ahí, por aquí. Nada, señor. Sí, claro que sí. Sí, ya sé, ya las escogí, acá están de ese lado. ¿Ya las escogiste? Ya, a ver que venga, una. A ver que venga, de este lado. Sí, pásenle, señora. Acá, date la vuelta para acá, mi amor. Ay. Sí. Ándale, de rojo, sí, vete. Ella sí, así entra ella. Ayúdenla a pasar. Hombre, pues las cogiste tú, niñerín, okay. Una maciza. Ok. Viene la de negro y viene la de rojo. Vámonos, sale, ya está. Ayúdenle a pasar. Ándale, perfecto. Ven, mi amor. Ven, corazón lindo. Vente para acá. Yuli, no andabas okay, allá. Ok, me falta una. ¿Dónde está la otra? Aquí está, ya está. Ya no más. Señor, ¿qué ya hace no más? La mamá de Brandon aquí? ¿Qué hombre, Judith? ¿Cómo estás? ¿Qué dice tu hijo? Qué bonita es la cara. ¿Cómo te llamas? No te oí. Monse. No te oigo. Monse. ¿Cómo? Montserrat. Es que no te oigo. Montserrat. ¿Habla fuerte? Montserrat. Eso. ¿Tú? Naomi. Naomi, ¿de dónde eres, Monse? De Huinalá. ¿Quién es de Huinalá? No, creo que te equivocaste de programa, mi vida linda. Montserrat, ¿de dónde eres? De Apodaca. ¿Quién es de Apodaca? ¡Yo! Señor, es que estamos en Apodaca, señor. Ah, sí, cierto, ¿verdad? ¿Tú cómo te llamas, mi vida? Anabel. ¿Anabel? Mira, qué bonito. ¿Y de dónde eres? De San Nicolás. ¿Quién es de San Nicolás? Creo que ya se te fue el camión, mi amor. Muchas gracias por haberme. No es cierto, estás bien. ¿Tú cómo te llamas? Alejandra. Alejandra. ¿Y de dónde eres? De aquí, de Huinalá. ¡De Huinalá! Señor. Ok, bien. Yes. Así estaba Liz antes de tener a la niña, señor. Yinjarín, ¿cuál es tu récord de quebradita? La última vez hice... Señor, ¿quieres saber cuántos se avienta Yinjarín? ¿Cuántos? Uno. ¿Nada más? Más de uno y ya. No hagas pausas donde no van, hombre. O sea, nada más una vez y ya se cansó. ¿Qué hubo, Leyora? ¿Qué cosa? No, ya, señor, ya, por favor. Por allá, señora bonita. Ok. ¿Cuánto? ¿Con cuánto vas a empezar, dime? Órale, ¿a quién escoges? ¿A Monse? ¿A este? ¿Monse? ¿A Naomi? Monse, ¿a Monse? ¿Laura? ¿A no, Alejandra? ¿Cómo te llamas, mi vida? Rocío. Ah, yo pensé que eras Hilda Castillo, pero está bien. Rocío, ¿de dónde? De Pesquería. ¿Quién es de Pesquería? Oh, oye, la mayoría, fíjate. A mí me agarraron de Pesquería, pero los... O sea, ¿cómo? No entiendo. Ahí estaba yo trabajando. Ok. Ya estamos listos. Entonces, ¿empiezas con quién? Con Monse. Monse, pásate aquí de este lado. Ya tienes que hacerlo por acá. Ahí está Ida Castillo. Aguántate tantito. ¡Quiérala! ¡Suéltala! ¡Venga de ahí! Monse, qué barro, pero agarraste vuelo. ¿Por qué no te alimentas más, mi amorcito lindo? ¿Eh? Parece tripa lavada. Es una flauta, señor. Es una flauta. Ok, ahora Naomi. Naomi, vente para acá. Así, al último vamos a dejar ahí la Castillo. Señor. ¿Cuántos? 5, señor. No, hiciste 5 con Monse. Va a ser 6. Ok, ya estamos listos. Venga la quebrada. Venga, dice. 1, 2, 3, 4.
¿Habla que fuertote o qué? Nomás lo que es. Bueno, señor, súbele de categoría. Vámonos con Alejandra. No, sí, Ale, ¿verdad? Vete, Ale. La oye, pelirroja. Espérame, ¿traes short? Sí. Ah, sí, pues sí, se te va a dar. Porque si te ven los calzones... Pero yo no traigo shorts. Pero tú traes pantalones. Ah, sí, cierto. Ah, sí. ¿Cuántos? Siete. Siete. Ok, vamos inmediatamente con siete. Dice... ¡Suéltala! Ya se está inflando la mascarita. Un, dos, tres, cuatro. La mano directamente fue al balón. ¿Pero qué? Esto fue penalti. Sí, fue penalti. Fíjate lo que son las cosas. Empezaste a cargar a Alejandra y al señor de bigote así. ¿Pero qué va? ¿Qué pasó? Señores, es que no tenía que doblar las rodillas. ¿Dobló las rodillas? Dobló las rodillas. Ya sé por qué tienes esa voz, fíjate. Porque yo le pego siempre. Ya, le pegas a diario, ¿verdad? Otra vez, pero que sí, que doble. No, no doble las rodillas, Ale, ¿ok? Estira las piernitas. Ahorita vas tú, Hilda, ¿eh? Ahí vamos, ahorita, ven. ¡Sale, suéltala, venga, dice! Ahí está, ahorita, para recrearte la mirada, sale, venga, Mike, ¿cómo no? El señor hasta el bigote se le hizo así. Eso, eso, que Niñarín se está sobando, Niñarín, solo. Espérame, ¿estás masticando chicle o qué estás haciendo? Respirando, señor. Ok, venga de ahí. Suéltala y dice... ¡Suéltala! Si no la avientas para allá. ¡Un, dos, tres, cuatro! El de seguridad no se quedó. No lo quemé. Pues es que también me dijo Chihuahua. Ahora sí, Hilda, vente para acá conmigo. ¿Cuántas con Hilda? Las que quiera, pero si me va a pagar. Si no se eventos. Nueve y dos showcitos. ¡Órale! ¡Ya los tenemos! Y dos masivos, se dice. Nueve y dos showcitos, dice. ¡Órale! ¡Me encanta la idea! ¡Suéltala! Son apenas 5:30. Sí, pero por el horario de verano se adelantó y ya no vamos. No. Te falta Anabel. Hiciste 9 con Hilda. Te falta 10, 11. Por eso, pero este evento es gratuito. ¿Sí? No pagó. No, porque es gratuito. Por eso, ¿yo qué gano? La gloria del público, el aplauso del público. Te estás cansado, Niñerín. ¿Usted cree que con los aplausos me voy a curar la espalda? ¿Qué, ya te sientes mal o qué? Eres una persona joven. ¿Cuántos años tienes? Tengo 8 años.
Ahí está, tienes 8 años, tienes una espalda fuerte. Sí. Déjame preguntarle a Anabel si quiere, espérame. No quiere. Anabel, por favor, ¿se puede retirar? No, espérate. No, no seas grosero, Niñarín. Ya que se vaya, hombre. Ahorita le regalo una máscara y un póster. No, hombre. ¿Qué dice el público? ¡Que la cargue! Tú te debes al público. ¿Ya ves? Yo me debo al público. Entonces déjame preguntarle si quiere. Si van a estar así, mejor retírense. ¡Oh, no seas grosero! La voy a cargar porque me debo al público. Eso, eso, me encanta la idea. Vete, Anabel, mi vida linda. ¿Cuántas vas a hacer? ¿25? No, 10. ¿10? Sí, lo voy a hacer por el público, ¿eh? Hueca chiflada. Oh, ¡no seas grosero! ¡Es que no quiere, de veras! Déjame preguntarle, espera. ¡Terco! ¡No quiere! Déjame preguntarle si no quiere nada más. Mira, no quiere, no quiere. No, ¿verdad que no, mija? No quiere. No le insista. Espérame tantito. A la fuerza, nada. ¿Tú quieres a Anabel, verdad? No quiere. Gracias, Anabel, gracias. ¿Por qué lloras? Señor, no ve lo que voy a cargar. ¿Qué tienes, Anabel? Por eso. Pero no está viendo lo que voy a cargar. ¡Que la cargue! ¡Que la cargue! Anabel. Mando. Pues eso es lo mismo que mi bomba. Ahí está. Pues cárgala entonces. Sí, pues ahí va parejeando. Sí, cómo no, claro que sí. Es un poquito más bimbomba, ¿eh? Anabel, ¿estás lista, mi vida linda? Van a ser 18, ¿ok? 9, güey. No, hiciste 9. 10, güey. ¿Cuántas quiere el público? 20, dijo 20 el público. 10. ¿Cuántas quiere el público?
aplauso. Porque ya se cumplió este mes la entrega de 1,000,000 de kits de Cellmaster. Así es, ya son miles de personas disfrutando de bienestar y belleza desde adentro. Por fin aquí en México entendimos que rejuvenecer, que ser más joven, no significa nada más combatir la flacidez de la piel y las arrugas y todo esto, no. Todas y cada una de nuestras células de nuestro cuerpo tiene que rejuvenecer, tenemos que estar más joven en nuestra apariencia. Eso no cabe duda. Pero ¿qué tal el corazón? El corazón tiene que estar más sano, el cerebro tiene que estar más alerta, nuestro tejido óseo, nuestros músculos tienen que estar más fuertes, desde luego, y nuestra sangre mucho más limpia. ¿Con qué nos ayudamos a todo esto? Con Cellmaster. Porque Cellmaster es una potente bomba de antioxidantes que lo que hace justamente es promover el rejuvenecimiento, pero de adentro hacia afuera. No solo nos vamos a ver jóvenes y radiantes, no solo vamos a tener más energía, no, que no vamos a tener marcas del tiempo, eso seguro, pero además nuestro organismo en su totalidad va a estar mejor. Nuestros órganos y tejidos van a funcionar más eficientemente. Nos vamos a sentir con más vitalidad y vamos a lucir mejor. Cellmaster se le conoce como la vacuna antivejez, desde luego. ¿Por qué? Porque retarda esos procesos de oxidación y envejecimiento celular. No es una vacuna porque no se inyecta y porque no detiene el envejecimiento, pero lo que sí va a hacer es ayudar a retardarlo. ¿Por qué? Ya les mencioné, tiene una potente fórmula de antioxidantes celulares que ayudarán a rejuvenecer las células desde adentro, y los efectos los van a notar todos a tu alrededor. Ya lo verás. Cellmaster funciona, como les digo, desde la célula, logrando mejorar tejidos, órganos, y todos sus efectos son visibles en la mejoría de la piel, luciendo más joven y radiante. Ahora, Cellmaster, les digo, no es una inyección, pero se toma muy fácilmente. Hay que disolver uno de los frascos, de los 5 que vienen en el kit, en un vaso con agua o jugo. Y este vaso que te vas a tomar contiene los ingredientes más importantes y potentes para hacer de tu cuerpo un cuerpo sano, un cuerpo fuerte, un cuerpo joven, cargándote de energía. Así es que tú, como ya cientos de miles de mexicanos, cambia también tu vida y rejuvenece de adentro hacia afuera. Siéntete con más energía y con una apariencia joven. Llama en este momento a este teléfono 01-823-06000, que te digo desde ahorita, es el único número telefónico al cual vas a poder conseguir Cellmaster. Llama y te voy a dar una promoción de 3x1. 01-823-06000. 50 llamadas que entren a este número se van a llevar un 3x1. Es decir, tú pagas solo un kit y te vas a llevar otros 2 kits totalmente gratis, de regalo. Diles, René me dijo que me vas a dar 3x1 en Cellmaster y me lo das. Pero marca ahorita, 01-800-23-06000. Yo te lo digo, tú solo tienes que llamar. ¡Claro que sí, mi querido René! Gracias, que sí, es que estamos completamente en vivo aquí cotorreando con la familia y demás. Pero de verdad, háganle caso a René. Llamen ahora mismo y aprovechen esta gran promoción. ¡Gracias, René! Pero vamos por más, porque si le cambian...
de la red nos encuentras en la web. En el rostro, casos de mujeres sobresalientes. Dimes y diretes, pleitos y todas las notas de espectáculos del talento de multimedios en el Chisme Chisme. Los videos más sorprendentes e impactantes en el Viva Guau. Todo lo que quieres saber del mundo de los famosos en el Viva Glam. Te esperamos en Viva la Vi sábados por Multimedios Canal. Familia, si tienes entre 15 y 99 años y quieres emprender un negocio o tener un empleo bien remunerado, te tengo excelentes noticias. Transforma tu vida aprendiendo un oficio en el CAI, como por ejemplo estilismo, peluquero, barbero, asistente educativo, diseño gráfico, carpintería, fotografía y video, y mucho más en tan solo 6 meses. También podrás estudiar preparatoria en un año con validez oficial. Tenemos excelentes maestros y un ambiente que te encantará. Ven a conocer las instalaciones y nuestros costos te sorprenderán. Estamos en Avenida de la Huerta 341, Colonia San Bernabé, cuarto sector, muy cerca de la estación Talleres del Metro. Llámanos inmediatamente al 1407-0000 y 1407-0001. Anótalos, están sencillísimos los teléfonos. 1407-0000 y 1407-0001. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como CAI Monterrey. Inscríbete ya. Nuestros grupos son limitados. Es momento de transformar tu vida en el CAI, porque me cae que sí se puede. ¿Tienes la televisión en una compañía y el internet y la telefonía en otra? ¡Qué mala idea! No te compliques tanto. Tener los tres servicios en Easy tiene muchas ventajas. Con Easy, todo es mejor al triple. El gobierno de México aplica el programa Precios de Garantía en beneficio de más de 2 millones de productores agrícolas y pecuarios de las zonas más pobres del país. Así apoyamos a que las familias que más lo necesitan produzcan más alimentos y con los excedentes mejoren su ingreso y nivel de vida. Conoce más en www.gob.mx/SADER. Juntos por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Gánate 20 mil pesos y una tablet. Participa en el concurso Trazos Financieros. El tema es el ahorro a lo largo de mi vida. La técnica es libre. Entrega tu dibujo o pintura en la oficina de la Condusef más cercana. Tienes hasta el 28 de marzo. Las categorías son niños y niñas de 6 a 9 años y de 10 a 12. Consulta las bases en www.gob.mx/Condusef. ¡Participa! Gobierno de México. Con créditos a la palabra, el Gobierno de México impulsa la producción de ganado bovino, ovino, caprino y apícola. Apoyamos a ganaderos que tengan hasta 35 unidades animal y apicultores con menos de 200 colmenas, en beneficio de 75 mil familias. Al reactivar la producción de carne, leche y miel, mejora el ingreso y la alimentación en el país. Conoce más en www.gob.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta. Amigos de Acábatelo, bienvenidos a la sección en donde todas sus dudas son resueltas. Esto es... ¡Las preguntas! ¡Él es mi amigo Ruli! ¡Él es mi amigo Pablito! Bienvenidos a esa sección en donde mi amigo Ruli se pone a investigar, se pone a checar todos los datos porque él es un investigador. Es... ¡Achú! ¡Salud! ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¡Perdón, Ruli! Oye, Pablito... Y hablando de estornudos, yo me pregunto por qué cuando estornudamos decimos salud. ¿Por qué cuando estornudamos decimos salud? Pues porque, chocamos los refrescos. Ah, no, es otra cosa. No, esta es otra cosa. No, pues no sé, Ruli. Oye, Pablito, hay una razón. Pues fíjate que yo me puse a investigar y descubrí que en los años 590, el Santo Papa les dijo a todo el pueblo que denunciaran a la persona que estornudara. ¡Achú! Diciendo salud. Y eso significaba una oración para bendecir todo el lugar y que ya no se expandiera la enfermedad. ¡Órale! Entonces ahora entiendo por qué en las épocas modernas también nos piden que nos tapemos con el codo
así cuando estornudemos para no esparcir el virus por todos lados, ¿verdad? ¡Ándale, Pablito! ¡Eso era! ¡Oye, Ruli! ¡Eso yo no lo sabía! Y hoy aprendí una cosa nueva. ¿Qué siempre vas a aprender muchas cosas nuevas? ¿Y ustedes allá en casita, sabían o no sabían? Síganos mandando todas sus preguntas para esta sección a nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Ruli Noyola, también a mi amigo Pablito. @ Pablito Dulcero G, mándenos todas sus preguntas para esta bonita sección. Y ahora sí, mi querido Ruli, ¿seguimos investigando? Vamos a ver si en la cafetería se lo saben. ¡Regresamos! Grupo Dulcero Gutiérrez presentó. Pues ya llegó el guapo de Alo Ramón que nos viene a invitar a Bolerama. Y te invita a notarte una chuza, ¿verdad? Así es, Bolerama te invita a notarte una chuza con todos tus amigos, practicando el boliche y pasándola con ganas. Ven y descubre los deliciosos platillos y combos que tenemos para 2, 4 y 6 personas. Y sobre todo con excelentes precios. Convivencias de integración para tu empresa, torneos o tu fiesta de cumpleaños, pasándola con ganas. Separa tu evento en cualquiera de nuestras 3 sucursales. Bolerama Tech, Bolerama La Fe y Bolerama Paseo Juárez. Claro, visítanos estas vacaciones con toda tu familia y amigos, porque en Bolerama estamos abiertos para todos ustedes todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Así es, entérate de todas nuestras promociones y dinámicas ganadoras que tenemos para ti en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentras como Bolerama y en Instagram como Bolerama MTY o visita nuestra página www.bolerama.com. O comunícate con nosotros a los teléfonos 88 80 80 70 y 71. Recuerda, ven a Bolerama y pásala con ganas. Esperamos. El gran amor requiere grandes riesgos. Querida. ¿Qué pasó con mi bocina? Se quedó en mi casa. Ah. Está cepillada. Creo que falta ese algo y pues está cepillada. ¡Oh, qué directo! El amor te hace volar. Llegar por el amor de uno de ellos. ¿De quién? De Roger. ¡De Roger! Te quiero dar una sorpresa. ¿Qué? O sea, a mí me duele que esté allá. Sí me cala, la verdad. ¿Pero por qué lloras? ¿De dónde viene tu llanto? ¿De los ojos? No, sí, pero... Mitad y mitad. Juegos de Amor. Miércoles, 9:30 de la noche, hora Centro de México. Vía Multimedios, Canal 6. Espérame. ¿Qué pasó, pero, señor? Pues que ¿cómo me veo? Pues que tomando tiene harem o qué cosa. No, señor, es que paga bien. ¿En serio paga bien? Pues le voy a decir que me contrate, Chihuahua. De tomatito. Ah, no, sí. Quiero ser tomatito. Toma, Ruso. Ruso, te lo manda la chavita de morado, de guinda. Ahí está. Señor. Jessica, te ves bastante bien así. Déjame nada más métete la bolsa del pantalón porque... digas eso. Súper divertido y le va a encantar. Es su favorito, señor. Oye, ¿y si subimos gente del público? ¡Sí! ¿Quién quiere jugar? Señor, necesito a 3 machos alfa. 3 machos alfa y 3 chavas buchonas. 3 machos alfa, sí, claro. Y 3 mariposas de barrio. Soy verdaderamente una eminencia. Ok, sube una. Ok, ahí señor, está. Ayúdenos a subir. Ahora de este lado, ven para acá. Ella, la de amarillo. ¿Qué? ¿La de amarillo? Sí, vente. Órale, 2, sale. Córrele, amiga, córrele. Bueno, ahora de este lado. ¿De dónde? Sí. Señor, tenemos unos problemas ahorita de luz. Me dio unos toquesotes, señor. ¿En serio? La luz, ya la apagamos. No.
falta una, me falta una, me falta una. Falta una. De este lado. Me falta una. A ver, la del negro. Ahí. Sí, tú. Sí, sí. Córrele. Córrele. Ahora, hombres. Tres hombres. ¿Se acuerdan ustedes de los toquesotes, señor? ¿Cuáles? Los que le daba cuando estaba chiquillo, que agarraba el cable pelón todo mojado. No haga pausa, entonces. No van, hombre. Bueno, a mí me daban toque. Alfa. ¿Quién dijo tú estás yo? Muy chiquito, hijo. Órale tú, vete. Sale uno de barba, corre, sale. Ahora de este lado. Tres machos alfa. El bigotón que se le paró totalmente. El está de muy gris. Chavo, está muy chavo. El está señor de gris, ¿usted quiere? Sí, mire, aquí está, tengo uno, chavo. Señor. Pásale, véngase, véngase. Oh, no, no, espérate tantito. Córrele, bien. Tú, órale, sí, vete. Sí, 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 el de negro, no, el de negro. Vete, sale, véngase. Dos, ahora voy de este lado. Venga, de este. Tú, tres, va. Ah, no. Ya tenemos a dos chicas. Nomás de que estamos consiguiendo pues, un cinturón para una de ellas, pero ya estamos bien. Un hombre, un hombre. Tú, órale, sí, vete, órale, sí. Órale. Sale, ahí estamos. ¿Cómo no? Ahí aquí las tenemos. Ya están las tres participantes, señor, del equipo tres, de las mujeres. Tres mujeres, tres hombres, ok. Eso. ¿Y ahora vamos a jugar? Faltan dos hombres, córrele, córrele. Ya estamos. ¿Vas a tener a los meseritos también o nada más quieres público? No, con el público, señor. Nada más con sí. El público. Ok. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Isis. Isis. Mira qué bonito. ¡La porra de Isis! Tú eres Isis y yo soy Ramsés. Ay, ¿tú? Diana. Diana, mira. ¡A porra de Diana! Leida. Leida, mira, es leída y escribida, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Tu nombre? Leonardo. Leonardo DiCaprio, órale, ¿y tú? Ángel. 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 ¿Y tú? Jesús. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Ay, ay, señor, Jesús. Está chiflado, señor. Me bravo, pues es que no lo había tocado. Bueno, pues tenemos el juego de la vuelta. Así no se llama el juego. ¿Cómo se llama? Mamacita de mi vida. Señor, tanto. Gira. Gira, gira, que gira. Señor, a ver, le voy a decir algo. Este es Jesse Reto, no toma reto. Entonces, busca un nombre original. El juego de las vueltas. Qué original, te rompiste la cabeza. Bueno, muy bien. Aquí tenemos las tres participantes del equipo de las mujeres y del equipo de los hombres. Les voy a explicar okay. De lo que se trata. Sí. Durante 30 segundos, sí. Los participantes van a girar a toda velocidad. Sí. Cuando termine el tiempo, salen corriendo, le tiran a la pelota. No, y el... ¿Qué fue? Pero la pelota está muy cerca. Bueno, más lejos, aquí. Ahí. Ok. Le sí. Tiran a la pelota. Y si le atinan es gol. ¿Pero por qué pateas las pelotas? Porque le estoy explicando, señor. Ok. Y el equipo que meta más goles es el equipo ganador. ¿Usted quién cree que va a ganar, hombres o mujeres? Pues fíjense que yo veo la mejor cara. Los hombres van a ganar. Las mujeres van a ganar. Inicia de este lado. Bueno, las mujeres... Sí, sí. Las mujeres porque están más buenas que los hombres. Ok, vámonos. ¿Y si se encontraré? Leonardo. Ponte el casco, Leonardo. Mi vida. Sale, póngase el casco para que se protejan. Aquí estamos totalmente. ¿Quién le va? ¡Las mujeres! ¡No los oigo! ¿Quién le va? ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¿Quién le va a los hombres? Nadie. Son todos una bola de mandilones, no puede ser. Este, Isis, era tu pelota naranja, no la amarilla.
¿Ya están listos? Nada más, tengan cuidado, no se me van a ir para atrás, ¿eh? Me van a dejar hablando solo, ¿y para qué quieren? Bueno. ¿Todo bien? Jessica. Vámonos. Vámonos, señor. Ya. ¡Ey, señor! ¡Ya, ya! ¿Qué cosa? ¿Qué? Ok, el tomarrito pinza. ¡Vamos, gánese la siguiente participante! ¡Vamos, venga, venga! A ver, ¿cómo? A ver, señor, ni siquiera le queda acá. Tres, dos, uno. ¡Diez y reto! ¡Sale, vámonos! 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 4, 5, 3, 2, 1, y es el reto. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, la falla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Y gol! ¡Hasta pase se dio! ¡Qué gusto! Ahorita que la vida anda vuelta, se me antojó ponerle una tortilla. ¡No, hombre! ¡Señor! Falta la piña, nada más. Señor, vamos a seguir con los siguientes. Sí. Pero después de la pausa, ¿sí le cambias? ¡Eso! No, sí le aprendiste a tomar, ¿eh? ¡Estamos aquí en Sendero La Fe! ¡Les habla Jessica conmigo! Fútbol. Sí, iban 2-1, pero no les borraron los goles, mira, iban 0-0 otra vez. Conducido por Adrián Marcelo Primero, Fernando Guajardo y las ocurrencias de Juan Alfaro y sus personajes. Sábado, 9:30 de la noche, hora Centro de México, vía Multimedios, Canal 6. ¿Qué creen, mamis y bebés que nos están viendo? Ya llegaron mis amigos de Zenón, el espectáculo. Claro que sí, güera. Gracias al gusto de la gente, Zenón y sus amigos, el espectáculo regresa al Teatro de la Anda con un solo objetivo, celebrar el cumpleaños de nuestro gallo favorito, Bartolito. Ven y vive este festejo totalmente en vivo, donde vas a bailar, cantar, reír y jugar con el personaje más carismático de la granja. Efectivamente. Acompáñanos a cantarle las mañanitas junto con la vaca Lola, la gallina Bataraza y todos los personajes de este gran espectáculo. La cita es este domingo 31 de marzo en el Teatro de la Anda, con dos fiestas, a la 1 y a las 5 de la tarde. Y si aún no tienes tus boletos, adquiérelos solo el día de hoy a precio de preventa en Arema Ticket o en taquilla del teatro. Además, dale like a la página de Facebook Zenón y sus amigos, porque tenemos grandes sorpresas para ti. Te esperamos. Inglés Vivencial for Kids y Producciones Noreste invitan. Los esperamos. Compren sus boletos. Grupo Dulcera Gutiérrez, continuamos. Imprime sus sueños con Cat Toner. Presenta. Buenas tardes, bienvenidos. Temperatura 24 grados al sur del área metropolitana de Monterrey. Son las 6:04. El colectivo llamado Fortaleza Ciudadana pidió hoy al Instituto de Control Vehicular que no exhiba a los automovilistas que tienen adeudo de refrendo. Alexandra Mao tiene más información. Arquitecto, muy buenas tardes. Y después de toda la polémica que desató este tema desde el día de ayer, fue el mismo Luis Gerardo Treviño quien entregó un documento para pedirle al director del Instituto de Control Vehicular, Rubén Zaragoza, que ya no se peguen estas tarjetas, ya que se están vulnerando los derechos de privacidad, honra y reputación de toda persona. También el director dijo a su vez que descarta que en todo momento se esté exhibiendo el adeudo con el que todavía cuentan algunos automovilistas y argumentó que se trata de una invitación para que acudan a pagar y se pongan al corriente. De esto y más le hablaremos más adelante en Telediario Nocturno. Muchas gracias. Por cierto, vamos a poner a propósito a partir de las 7 en nuestro teléfono de voz. Díganos, ¿ustedes consideran que eso sea correcto? ¿Vale su opinión?
A partir de las 21 horas, 81-23-52-2020. Es más, si quieren, de una buena vez, y les grabamos por acá. Siguiendo con la información, dos hombres que ya se encontraban en el penal del Topo Chico fueron encontrados presuntos responsables de un homicidio calificado. De acuerdo con las investigaciones, los presuntos delincuentes llegaron a la colonia Paseo de las Margaritas en Juárez, Nuevo León, donde se encontraba la víctima, quien violentaron para obtener información acerca de puntos de venta de droga y posteriormente asesinarla. Una mujer de 62 años resultó lesionada luego de que le cayera encima parte del techo cuando se encontraba al interior de su vivienda en la colonia Bosques de Escobedo. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio se quedó resguardando la propiedad, que de acuerdo a los oficiales presentaba severos daños estructurales, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil para que la valoraran y determinaran si la vivienda es aún habitable. El municipio de Monterrey trabaja en una iniciativa para agregar al reglamento de tránsito y vialidad un aparato donde se regule y sancione el peso y la dimensión del transporte de carga que circula por calles y avenidas de Monterrey. Genaro García señaló que ya se encuentran en proceso para su análisis, discusión y aprobación en el ayuntamiento y esperan que pueda aprobarse en máximo un mes y medio. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a evadir las amenazas de Donald Trump sobre el cierre de la frontera con México al insistir que su gobierno quiere mantener una relación de amistad con el gobierno estadounidense. Insistió López Obrador en que no cambiará su postura para lograr un acuerdo con Estados Unidos a fin de tener una inversión conjunta para el desarrollo. Pamela Longoria, adelante Pamela, estamos con usted. Arquitecto, gracias. Buenas tardes. Les informo sobre este próximo sábado, donde es un día de cambios, así que hay que tener mucha atención. Y por supuesto, también extrema precaución por lo que se avecina. La temperatura mínima, 18 grados. El cielo medio nublado y la neblina nos acompaña. Después, el valor máximo incrementa hasta alcanzar 30 grados. Cálido, medio nublado con el viento del norte. El viento del norte nos indica la llegada de un nuevo sistema frontal. Este frente frío aporta un descenso importante en la temperatura y también precipitaciones, incluso fuertes que no se descartan, acompañadas de actividad eléctrica. 15 grados al finalizar el día, nublado y el viento presente. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan un maravilloso fin de semana. Muchas gracias a Pamela. Regresamos a las 6:30. Sigan con nosotros aquí en el 6. Me subí en tren, crucé y me deportaron. Porque imagínate, tú tienes tus niños acostumbrados a un estilo de vida normal, comida, alimentación, y llegar a un punto que tú no puedes comprar nada, eso pega. Por falta de empleo, de propósitos, oportunidades pues, que no dan allá. Todos los corredores por donde los migrantes centroamericanos pasan para Estados Unidos, allí se puede hacer lo que sea, secuestrar, matar, pero el sufrimiento de la mujer es mucho mayor que el del varón. Pero cuando miramos a un Donald Trump allá arriba, cerrado de corazón, y que él mismo nos tiene así, porque Donald Trump se lleva todas las riquezas de nuestro país, se las lleva para Estados Unidos. Imprime sus sueños con Cat Toner. Presentó. Imprime sus sueños con Cat Toner. 81-305-305. Forma parte de ICES. Estudia con nosotros las licenciaturas en enfermería, fisioterapia y rehabilitación, criminología, con docentes calificados, equipados laboratorios y las herramientas virtuales y tecnológicas que necesitas para estudiar una profesión de éxito. Inscripciones abiertas. ICES Campus Monterrey. Hecho para triunfar. Hecho en ICES. Look at me. What do you see?
corazón. En Monterrey, todos al agua. Temporada acuática 2019. Albercas, chapoteaderos, toboganes y palapas para toda la familia. Los parques España, Tucán, Aztlán y Monterrey 400 te están esperando. Ven a tu parque favorito a partir del 21 de marzo. Gobierno de Monterrey. Línea Bimbo Bienestar, la elección inteligente para cada estilo de vida. Como pan 00 Bimbo, 0% grasa y azúcar añadida que te ayudan a mantenerte en balance. Siempre adelante, mujer. Avanza hacia tus metas. Sueña alto, imparable a pasos firmes. Unidas, solidarias, empoderadas, auténticas y seguras. Consiéntete y diviértete. Ama, vive y siempre fiel a ti. Cuando hablas de atún, aquí comienza todo. Con el espíritu de más de 3,000 colaboradores mexicanos, cuidando desde la pesca sustentable hasta el empaque. Por eso, cuando se trata de atún, solo recomiendo Atún Tun. Porque conozco cómo lo hacen por su sabor y calidad. Yo elijo Atún Tun, el que sabe rico. El gran amor requiere grandes riesgos. ¡Querida! ¿Qué pasó con mi bocina? Se quedó en mi casa. Ah. Está cepillada. Creo que falta ese algo y pues está cepillada. ¡Oh, qué directo! El amor te hace volar. Llegar por el amor de uno de ellos. ¿De quién? De Roger. ¡De Roger! Te quiero dar una sorpresa. ¿Qué? O sea, a mí me duele que esté allá. Sí me cala, la verdad. ¿Pero por qué lloras? ¿De dónde viene tu llanto? ¿De los ojos? No, sí, pero... Mitad y mitad. Juegos de Amor. Miércoles, 9:30 de la noche, hora Centro de México. Vía Multimedios, Canal 6. Porque vas a volar, Leida, estás muy flaca, ¿ok? ¿Ya está lista? No te caes. Aquí de este lado tenemos a Melissa Obregón, como la pueden ver. Mira, así como, ¿no? No, no, no. ¡Hombre! ¿Cómo crees? Ah, okay. Y de este lado tenemos a El Guardia. El Guardia, sí. ¿Dónde va? Jesús. ¿Jesús? ¿Sí puedes respirar? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No? ¿No te metas? Denle las vueltas de acuerdo como se lo dan acá al Guardia, que diga, ¿cómo te llamas? Jesús. Ah, Jesús. Jesús, sí, cierto, Jesús. Señor, como yo los veo muy fuertotes, vamos a darle 3 minutos. ¡No, hombre, estás loca! Ah, le hablo al guardia. Fíjense que ando triste, quiero decirle a la raza que ando triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veo poco a mi mujer. ¿Y eso? De hecho, la veo tan poco, me siento como, visita conyugal, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Espérame. ¿Cuál visita conyugal? La visita conyugal nada más se hace... Le digo que a usted le pasó de que... ¿Qué me pasó a mí? Que salía de gira y no veía a su mujer. ¡Sácate de aquí, hombre! Oiga, señor. ¿Qué? ¿Es cierto? ¿Cómo le hacía? ¿Qué siento aquí, hombre? ¿Eso qué dijo? Oye, ¿y qué cosa? No, que ¿cómo le hacía para el tomarreto? Seguramente de esa cantinota. ¡Cállese! Sale. Bueno, está bien aquí. ¡Ahora! ¡Sale! ¡El Jessy Reto inicia! ¡3, 2, 1! ¡Jessy Reto! La mollera se le está cayendo a Chuy. Agárresela. ¿Qué pasó? 14, 13, 12, 11, 10. Ya va bien mareada la Melissa, ¿eh? ¡Gosh! ¡Ayúdala! 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya se reto! ¡Tira! Ándale, Melissa. Ándale, Melissa. Suéltate, mamacita. Suéltate, mamá. Suéltate, mamana. Suéltame. ¡No! ¡Chuy, Chuy, puede! ¡Gol! ¡Vente, Chuy, báilale, vente! Aquí tenemos un triunfo evidente, totalmente 2-0, mamacita. ¿Cómo le dicen al trasero de Jessy? ¿Qué? Esa cantinota. 2-0, señores. ¡Un equipo súper ganador! ¡Claro que sí, el equipo de los hombres! ¡Ahí quedaron! Señores, ahí está. Señor, se acaba de llevar el aplauso.
pareja más. ¿Otro necesito macho un alfa? Hombre y una mujer. Un okay. Hombre y una mujer. Estás muy chavita, mi amor. Usted escoja. Estás muy chavita escoja también. Escoja la mujer, señor. Hombre, mujer. Hombre, mujer. ¿Usted, señor? ¿Usted quiere? ¿No? Sí, órale, no, sí, que... órale, sí. A ver, un hombre. Necesito ¿quién un dijo hombre? Yo? Un macho alfa. Hombre, el de hombre. Blanco, vente, córrele. Ya, órale, sí, el de blanco. Sin la bendy. No, dije hombre. Es okay. Más, señor, le voy a decir algo. Hoy en Sendero me voy a buscar por fin el hombre ideal. No me digas eso. Ya es hora, señor. Vaya, ¿el anillo sí. Para cuándo? Sí, porque aquel tigre no, nada alguien que ver. Alguien que ya me dé el anillo, que diga, Jessica, yo doy todo por ti, te pongo casa y carro. Yo sí, fíjate, no, pues con eso lo vas a encontrar de volada, ¿cómo no? ¿Cómo ve? ¿Cree que aquí lo encuentre? ¿Quién quiere un novio para Jessica? Fíjate. ¡No se amontone! El señor iba a levantar la mano y la mujer nada más hizo... Y Mireles, ah, no, Mireles ya se va a casar. Señor, dice Mireles que nunca me había visto tan cerquita y que ya está enamorado. No, yo ¿cómo? No sé. Mamacita, con esos cachetes, ¿cómo no te van a enamorar, cara? Che. Ya se puso rojo Mireles. ¿Y sabes por qué? Porque con ¿qué, es... papá? ¿Qué, papá? ¿Qué te quiere, mira, papá? Está enamorado, está no me había visto rojo, tan míralo. Cerquita, papito. Pero ya te vas a casar, papá, ya vas no, a salir a chinche. Mi vida, pero con esa cantinota deja todo, fíjate. ¡Cállese! ¡Usted que levanta, señor! ¡Cállese! ¡Ok, ya llegó la ¡ahora! Pareja! ¿Quién sigue? ¿Por qué le dicen cantina? Porque salen unos... ¡Cállese! ¡No! A ver, ¿dónde están los otros concursantes, señor? ¿Qué pasó, con ¿dónde están los concursantes? No, pues nunca llegaron. ¿Los participantes ya se fueron o qué cosa? ¿Se fue? Aquí tenemos a la chica, señor. ¿Cuál es tu nombre? Alma. ¿Qué Alma. Chica? Esta, señor, que está aquí, okay. La muchacha. ¿Tu nombre es? Alma. ¿Te quieres quitar los lentes, mi amor, o estás bien así? Pásame. ¿Dónde está la porra de Alma? Ay, si trajo toda la familia. No, es que ya habíamos escogido al hombre, uno de blanco. A ver, ¿quién? Que te los diera, me dijeron. Ahí viene, ahí está, ya llegó, claro que sí. Quiero decirle, que me están diciendo aquí mis amigos de Sendero, que en esa tienda está toda en oferta la ropa color ámbar. ¿Usted se acuerda cuando lo vestían así? En la secundaria. Fíjate que no. Perdóname, no era color, era color beige. Yo estuve en la Celerino así no vestido. ¡Sácate de aquí, hombre! ¿Qué era color beige? ¿Qué te importa a ti también, cantinota? A ver, ¿y cuál es tu nombre, amigo? Luis. Eso, Luis contra Alma, señor. Ya tenemos el equipo. ¡Y! ¡El tomarreto de Jessy inicia! ¡En 3, 2, 1! ¡Jessy reto! Vamos 2-1. ¿No es cierto? Sí, y vamos 1-0. Vamos al bar. Vamos al bar. No hay bar aquí. Yo les... Hay cantina, pero bar no hay. Ok. Esto es un empate. Perfecto, entonces vamos a subir. ¿Quién quiere? Levante la mano. ¿Quién quiere subir? Órale. Levántela. Venga, los chavos, levante la mano. ¿Quién quiere subir? De este lado, ¿quién? ¿Qué? ¿Nos amantones? Segunda oportunidad. Órale, vas para allá. Señor, órale. Es que todo ya se le bajó la presión, señor. Pues... Hay que recordarle a la gente... ¿Qué fue? Háganse tantito para atrás porque, por ejemplo, los niños están ahí en las rejas que están sofocándose. ¿Se acuerda? ¿De qué me acuerdo? ¿De qué me tengo que acordar? De la reja de la colonia, que si te se la cerraba mamá... No había reja de colonia. La mía sí había, por eso me acuerdo. Ah. O sea, ¿cómo? Seguramente ¿no has de haber vivido en una casa, señor, privada, fíjate. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Por qué hablan de las rejas? ¿Qué te importa? A ti tú das tu juego y ya se acabó, hombre. Bueno, ya tenemos al equipo de los hombres y al equipo de las mujeres. Y el Jessy Reto inicia en 3... Toma reto inicia en 3... 2, ¡coyota! 1... ¡Jessy Reto! 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14...
16, 19, 5, 4, 3, 2, 1, y así reto, no sale. Chubaca, 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 aquí estamos, aquí está, a ver. Espérate, pase la pelota. Apuesta a que puede ganar cualquiera de los dos por un empate, fíjate. ¿Qué? Ok, está bien. Bueno, pues ya que, ya, ok, dale. Tú y yo, órale. Ándale. Estás loca, ¿qué te pasa? Quiero recordarle también a la gente que aquí en la tienda de enfrente están en descuento las literas. ¿Se acuerda que aquí vinimos usted y yo a preguntar por espérame, otro? Espérame, espérame, espérame. ¿Y cómo sabes que yo dormí en una litera? Cuando estaba chavillo entre los canciones. No, yo jamás, siempre tuve mi cuarto solo, fíjese. Ay, pues qué fresa me salió. Sí, porque vivía en una casa muy chiquita, ¿verdad, señor? Oye, ¿no tú también? Su cuartito chiquito, ¿no? Bueno, seguramente tú no podrías entrar, fíjate. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Que tú no podrías entrar a ese ¿dónde? Cuartito, al cuartito. ¿Por qué? Porque estaba muy chiquito y con ese... ¡Cállese! ¡Ah, bueno! Bueno, ¿qué onda, señor? Pues, ¿sabes qué? ¿Cómo empatamos? ¡Ganan todos, hombre! ¡Ya estuvo suave! Tráiganse los 50 centenarios que vamos a entregar a cada uno, ¿sale? ¿Cómo lo hacemos? Sí, pues yo no canto, bailo. ¿Sabes qué? Que cante Alo Ramón, fíjate. ¡Sí! ¡Sale, vámonos! ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Ahí lo tiene! Y con ustedes, el único, el inigualable, el más guapo de la televisión, él es Alo Ramón. ¡Y el grito del público! ¡Sale! Si se la saben, me ayudan.
bonitos verdes. ¡Ya se cansaron! ¡No! ¡Vamos por más, pero si le cambia! ¡Se lo pierde! ¡Sí, señor! En Adivigana, las cosas se ponen candentes. ¡Ay, esta sí me gusta! ¡Odio a Marte! Adivigana, viernes, 9:30 de la noche, hora Centro de México. Vía Multimedios, Canal 6. ¡Adivigana! Grupo Dulcero Gutiérrez, ya regresamos. Ven a la Feria del Crédito de FAMSA y renueva tu cocina. Refrigerador de 9 pies cúbicos con despachador de agua. Utiliza tu crédito y paga solo 234 pesos quincenales. Estufa de 30 pulgadas en color silver a solo 187 pesos quincenales. Solo en FAMSA. Lo nunca visto. Nueva fecha. Domingo 26 de mayo. Arena Monterrey. Banda MS. En concierto. ¿Qué más quisiera? Banda MS Tour con todas las fuerzas. Domingo 26 de mayo. Arena Monterrey. Boletos en superboletos.com. Ir al dentista no es como disfrutar un clásico con tus mejores amigos. Por eso es tan importante que cada vez más y más personas elijan y recomienden el método Dentimex. Implante más corona desde 442 pesos. Pide cita gratis al 01800-990-0579 o ingresa a dentimex.mx. En Monterrey, todos al agua. Temporada acuática 2019. Albercas, chapoteaderos, toboganes y palapas para toda la familia. Los parques España, Tucán, Aztlán y Monterrey 400 te están esperando. Ven a tu parque favorito a partir del 21 de marzo. Gobierno de Monterrey. Llegó la colección de Coco, la película que puso a nuestro país en alto, engrandeciendo el folclor mexicano y sus tradiciones. Son 12 figuras y 12 libros de Miguel y todos sus amigos del más allá. Incluye una increíble caja coleccionadora. Encuentra uno diferente cada semana. Pídelos a tu voceador. Milenio Diario. En Paseo Juárez mejoramos para ti. Ven y conoce la nueva ubicación del área de comidas con una gran variedad de restaurantes. Síguenos en nuestras redes sociales. Paseo Juárez. Me subí en tren, crucé y me deportaron. Porque imagínate, tú tienes tus niños acostumbrados a un estilo de vida normal, comida, alimentación, llegar a un punto que tú no puedes comprar nada, eso pega. Por falta de empleo, de propósitos, oportunidades pues que no dan allá. Todos los corredores por donde los migrantes centroamericanos pasan para Estados Unidos. Allí se puede hacer lo que sea, secuestrar, matar, pero el sufrimiento de la mujer es mucho mayor que el del varón. Pero cuando miramos a un Donald Trump allá arriba, cerrado de corazón, y que él mismo nos tiene así, porque Donald Trump se lleva todas las riquezas de nuestro país, se las lleva para Estados Unidos. Seis, señal abierta. Son la temperatura en 24 todavía. Nos mantenemos ahí. Autoridades de la Agencia Estatal del Transporte se negaron hoy a atender a cientos de taxistas en las oficinas de la colonia San Bernabé, al poniente de Monterrey. Cintia Pardo tiene más información.
Buenas tardes, arquitecto, para usted y el teleauditorio. Así es, pues una vez más acudieron cientos de taxistas a oficinas de la Agencia Estatal del Transporte ubicada en la colonia San Bernabé. Ellos pues todavía se encuentran ahí, se llegaron al lugar para tratar de finalizar el trámite de colocación de engomado. Sin embargo, pues lo que ellos refieren es que pues no lo han logrado, a pesar de que han acudido ya en varias ocasiones. Lo que ellos refieren es que los encargados de este lugar, de estas oficinas, limitan el acceso a solo 130 unidades por día. Además, los taxistas también, arquitectos, refieren que la selección de los coches a engomar, hay preferencias, sobre todo para las flotillas que están afiliadas a las centrales obreras. Así que bueno, pues lo que refiere a la Agencia Estatal del Transporte, comentan que los trámites se van a reanudar en las mismas condiciones hasta el miércoles. Así que bueno, pues tendrán que acudir otra vez los taxistas desde muy temprano, desde la madrugada, que ya lo han hecho en varias ocasiones, para poder lograr finalizar este trámite, arquitecto. Muchas gracias, Cintia, muy amable. La policía ministerial presume que el asesinato cometido en la colonia Valle Soleado de Guadalupe se derivó de problemas relacionados con el narcomenudeo. Fuentes allegadas a las investigaciones señalaron que el occiso tenía antecedentes penales por posesión de droga al ser capturado en los años 2014, 15 y 17, además de una caída, entre comillas, por aportación de arma, o más bien portación, no aportación, por portación de arma de fuego. Los habitantes de un amplio sector de la colonia Topo Chico de Monterrey se encuentran molestos, ya que han sufrido una interminable ola de robos y asaltos a mano de tres personas, quienes son sus vecinos, dicen ellos. Esta situación se registra en las calles Abasolo y José Benítez, así como en las avenidas Almazán y Bernardo Reyes, por citar algunas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que se busca quitar el arroz negro, entre comillas, del Instituto Nacional de Migración para erradicarlo de la corrupción. Durante un recorrido por la zona de migración en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, como parte del programa Paisano, la funcionaria destacó la necesidad de redoblar esfuerzos sobre este tema. Adelante en el telediario de esta noche, opiniones divididas causó la medida del Instituto de Control Vehicular sobre evidenciar a los morosos, a los que no han pagado todavía sus correspondientes impuestos. Pamela Longoria, estamos de nuevo con usted. Adelante. Arquitecto, gracias. Buenas tardes. Les informo sobre este próximo sábado, donde es un día de cambios, así que hay que tener mucha atención. Y por supuesto, también extrema precaución por lo que se avecina. La temperatura mínima, 18 grados. El cielo medio nublado y la neblina nos acompaña. Después, el valor máximo incrementa hasta alcanzar 30 grados. Cálido, medio nublado con el viento del norte. El viento del norte nos indica la llegada de un nuevo sistema frontal. Este frente frío aporta un descenso importante en la temperatura y también precipitaciones, incluso fuertes, que no se descartan, acompañadas de actividad eléctrica. 15 grados al finalizar el día, nublado y el viento presente. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan un maravilloso fin de semana. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está ya la pregunta. ¿Está de acuerdo en el que Control Vehicular exhiba a los conductores que deben sus impuestos vehiculares poniendo mensajes en sus vehículos, como lo ha venido haciendo? Su opinión, bien recibida en el 8123-52-2020. ¿Saben qué? Lo que duele más es no lo de moroso, se oye bonito, ¿no? Que nos digan tracaleros, eso sí, duele, ¿no cree usted? Grupo Dulcero Gutiérrez presenta. Bienvenidos a su sección de chiste, chiste, mi querido Ruso. Y el día de hoy tenemos una reta de chistes. Así es, la reta de chistes, mi querido Ruso, en esta ocasión. Y el retador es Carambola. ¡Uy! Hola, hola. ¿Está listo, Carambola? ¿Estoy Ruso? Estoy listo, estoy listo. ¿Cómo vas a decidir quién inicia primero, Pablito? Muy bien, voy a aventar una moneda al aire y el que la tiene es el que va a empezar. La reta va a ser, pongan atención, la reta es chistes de animalitos, ¿ok? Claro que sí. De animalitos, animales. ¿Ok? Animales. Oye, voy a meter la moneda, dímela, ¿qué moneda quieres? Muy bien, ganó el Ruso, perfecto. Vamos a ver. Ruso. Ay, no, Flo. Ruso empieza, venga, Ruso. Había una carrera de animalitos, ¿y cuál fue el último en llegar? No sé cuál. El delfín. Ay, no. Ok, de animales, iba a un 100 pies y viene su hijo corriendo. ¡Papá, papá, papá, papá! ¿Qué, mijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me viene correteando. Espérame, mijo, déjame pongo los zapatos. ¡Ah!
Iba un sin pies al supermercado y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó. Estaban dos ratones subiendo en un elevador y luego de repente entra el Botones y le dice, ¿a cuál piso? A mi compañero. Iban dos ratones en un vehículo y de repente se les ponchó la llanta. ¿Y qué crees que dijeron? ¿Qué? ¿Quién va a ir por el gato? No manches. Estaba... ¡Oh! ¡Se me está olvidando! No, estaban dos limones. Estaban dos limones. Espérame. Estaba un ratón tomando un limón. Y de repente cruza la calle y de repente lo atropellan. Y la hora el limón le cae en los ojos y le dice, ¿qué? ¿Por qué lloras? Y como era familiar, no, me cayó el limón en los ojos. ¿Qué es un putito rojo en un jardín? ¡Dijiste animales! Sí, es okay. Quinceañera. Y aquí termina la reta de chistes. Allá en la cafetería van a decidir quién gana. Esto para que se enoje Besares. ¿Qué hace una vaca en la calle? ¿Qué hace? Va caminando. Ok. ¿Qué hace una vaca arriba de un árbol? ¿Qué hace? Haciendo leche de otra marca. La vaca. La playa van a dar. Ustedes, el público, deciden quién de los dos gana. Vía redes sociales. Regresamos a la cafetería. Esto fue reta de chistes. Grupo Dulcero Gutiérrez presentó. Or requiere grandes riesgos. Querida. ¿Qué pasó con mi bocina? Se quedó en mi casa. Ah. Está cepillada. Creo que falta ese algo y pues está cepillada. ¡Oh, qué directo! El amor te hace volar. Por el amor de uno de ellos. ¿De quién? De Roger. ¡De Roger! Te quiero dar una sorpresa. ¿Qué? O sea, a mí me duele que esté allá. Sí me cala, la verdad. ¿Pero por qué lloras? ¿De dónde viene tu llanto? ¿De los ojos? No, sí, pero... Mitad y mitad. Juegos de amor. Miércoles, 9:30 de la noche, hora centro de México. Vía Multimedios, Canal 6. ¡Sale! El doctor Morpheus Togoski, alias Momito Palabanda, es primo de Albert Einstein, nieto de Newton, sobrino de Benjamin Franklin, estudiante de todas las ciencias existentes e inexistentes. Pasa gran parte de su tiempo inventando cosas. Él es Morphy. Señor Besares, véngase de este lado. Ah, gracias. Gracias por la invitación, Morfi. Oye, qué milagro, ¿qué haces por aquí? Es que el día de hoy todos los científicos me pidieron que hiciera un experimento. ¿Un experimento? ¿De qué se trata tu experimento? El día de hoy vamos a desafiar las leyes de la física y vamos a ver qué tan inteligentes son aquí en esta plaza. Órale, me encanta la idea. Bueno, ¿y traen a sus asistentes o no? ¡Claro que sí! El día de hoy vienen con nosotros desde la prehistoria. ¡Ay, qué rico huele usted, amigo! Muchas gracias, señor Besares, yo soy un científico. ¿A poco acaban de inventar este olor? ¡Claro que sí! Ah. Y con ustedes, la cavernícola. ¡Sale! ¡Qué bonito baila mi cavernícola! Sendero la fe. Señor Besares, la ya, cálmate, cavernícola, ¿qué te pasa? Cálmate. Ah, hola, hermano, amigo, enano. ¡Épale! Que le saluda a su hermano, señor Besares. Ah, okay. Ah, hola, compadre, abay, chingas, va. ¿Qué dijo? Que al ratito va a venir a visitarlo su madre, la comadre. ¿Mi madre? ¿Mi madre va a venir? Ah, hola, abulo, amigo, a todos. Que al ratito todos nos vamos a agarrar de la mano y vamos
vamos a hacer un gran círculo. Ah, no entendí nada de eso, no tuvo nada que ver con esta cosa. ¿Y qué es algo nuevo? ¿Y quién más viene, mi querido Murphy? También viene una de mis creaciones, porque yo la inventé. ¿En serio? Es muy bonita, tiene mucho pelo y ahorita no quiere salir por el calor, señor Besares. Pues sí, me imagino, se está derritiendo la pobre. Y con ustedes, ¡Changuira! ¿Gana o qué cosa? ¡Ay, mira la chava! ¡Ay, ya concursamos! Sí, mira. Señor Besares, me contaron que perdieron por culpa de Rebota. Sí, sí, efectivamente, pero ellos perdieron, pero nosotros ganamos. Okay, señor Besares, ¿qué el día de hoy? Necesito que 10 niñas y 10, no, 5 niños y 5 niñas pasen de esta plaza. ¿Cinco niñas y 5 niñas? Niñas y 5 niños y se sienten en esta silla. 5 niñas y 5 niños de volada. 1, sale, venga, vámonos. Córrele, 2, sale, venga. 3, sale, claro. Sí. Señor Besares, que estén de este tamaño, no tan niños. No tan niños ni tan grandes. Ok, entonces. O sea, que sean adolescentes, señor Besares. Adolescentes. Tú, rasgada, sí, órale, vete. A unos niños a que no sean jetes. ¿Qué dijo? Que sean buena gente. Ah, ok, ok. Tú, sí. Deja de estarte rascando, changa. Señor Besares, es que se emociona por estar enfrente de tanta gente. Sale tú, órale, vete, sí. ¿Quién más? Sí, ¿quién más? A ver, Nicolás, no andes poniendo estas cosas en el suelo. Estás muy chiquito. Tú, vete del otro lado, por las escaleras. Chiquita. Órale, no se tarden tanto. Sí. A ver, ¿quién más? Tú, grandotota, así de blanco. ¿Quién más? Tú, la del celular en la mano. De este lado. Usted, tú, vete de este lado. Tú también. Tú. Y tú también, córrale. Dale, córrale. Recíbeme las chavas. ¿Dónde están? Córrale. Ahora les están tardando mucho. Está muy chiquita, está muy chiquita, está muy chiquita. Está muy chiquito. Señor Besares, tenemos 1, 2, 3. ¿Dónde están las demás niñas? Me faltan niños. No las dejan pasar. ¿Tú? Órale. Vente, mi amor. A ver, cárgala a ella, sácala de ahí, por chiquita. Favor. Ah, a todas las niñas. Órale, a todas muy bien. Cárgalas. Tú, bríncate, vente de este lado. ¿Qué pasó? Órale. ¿Qué pasó? ¿Qué venimos? La que sigue, bien. Siéntate allá adelante. Tú, órale. Nos falta tú más, vente, córrele de allá. Señor Besares. Falta una, ya está completo. Mi vida, el día de hoy les vamos a hacer preguntas muy sencillas. Pongan atención. Una pregunta de esas puede ser, dime todos los elementos de la tabla periódica. Pues siento, ¿para qué no te sientas? Ok. Gracias, señor Besares, véngase de este lado, sí. Por favor. ¿Cuánto es 1834 por 3403 entre 8? Muchos. Muy buena respuesta. Esa es buena respuesta, así como... Ok, vamos a hacerlo más sencillo. Nombres de colores. Órale, nombres de colores, ok. Y el que no conteste correctamente le va a explotar un globo en la cabeza. No, tiene que contestar y si se tardan le puedes explotar la cabeza. Porque la primera ley de Newton dice que a cada acción hay una reacción. ¡Comenzamos! La primera pregunta, ¿un nombre de color? Azul. ¿Azul? Azul. ¿De qué? Verde. Rojo, amarillo, morado, rosa, azul. Ya naranja, lo dijeron. Celeste. Naranja, rosa. Ya dijeron verde, rosa. Celeste. El que sigue, pasen por su regalo. Bájense. Las dos, la que sigue, seguimos. Nombres de colores. Negro,
Negro. Yucha. Fucha. Blanco. Blanco. Vino. Vino. Celeste. Celeste. Quinto. Quinto. Lila. Café. Celeste. Celeste. Ya dijo celeste. Otro. No, síguele. Blanco. Ya dijeron blanco. Ya dijeron fucha. Morado. No, ahora sí. Síguele, ahora sí, ya digo morado. Rosa pastel. Sí. Rosa pastel. Plateado. Sí. Plateado. Verde menta. Sí. Beige. Sí. Sí. Señor Besar, siguiente categoría. Se salen estas dos niñas. Nombres de animales. Rápido el que sigue. Rufo. Canguro. Fuerte. Amarillo. Cacatúa. Ruso. Sí. No, no Atón. Soy animal. Sí, cómo no, eres un tiburón. Animal nacional. Escorpión. Rojo. Chango. Luna. Perro. Azul amarillo. Delfín. Lagartija. Serpiente. Siguiente categoría, señor Mesares. Seguimos con animales. Víbora. León. Escarabajo. Gato. Araña. Pulga. Uno. Bicho. Hormiga. Tarántula. Canguro. ¡No me ha dicho! ¿Qué esperas? Pon color hasta el último rincón y cumple tu misión de renovar tus espacios.
Te la ponemos fácil con pintura gratis en Comex. Cubeta regala galón, galón regala litro. Embellece tu hogar con pintura gratis de Regalón Regalitro. Solo en Comex. Les quiero contar cómo viví la celebración de mi hijo en Bosque Mágico Coca-Cola. La palapa estaba decorada. La comida más deliciosa. Refresco Refil. Pastel. Piñata. Bolsita. El show con sus personajes. Y mis invitados disfrutaron de todos los juegos hasta que cerró el parque. Les recomiendo festejar a sus hijos en Fiesta Mágica de Bosque Mágico Coca-Cola. El mejor lugar para celebrar tu cumpleaños. Las Muñequitas Elizabeth Juguetes te invitamos a disfrutar de un gran espectáculo para chicos y grandes. El 40 Muñe Aniversario, La Fiesta. Ven y disfruta de un gran recorrido generacional. Junta tus personajes favoritos de La Casita de las Muñequitas. Este sábado 6 de abril en el Teatro de la Anda con dos funciones, a la 1 y a las 5 de la tarde. Adquiere tus boletos a precio de preventa en Arema Ticket, en taquillas del teatro y en La Casita de las Muñequitas. Inglés Vivencial for Kids invita. 2X presenta Beyond Wonderland, un mundo de maravillas en donde todo es posible. Patrocinado por 2X, evita el exceso. En Monterrey, todos al agua. Temporada acuática 2019. Alberca, chapoteaderos, toboganes y palapas para toda la familia. Los parques España, Tucán, Aztlán y Monterrey 400 te están esperando. Ven a tu parque favorito a partir del 21 de marzo. Gobierno de Monterrey. Si produces hasta 20 hectáreas de maíz, frijol, trigo panificable, arroz o algún otro grano, el Programa de Producción para el Bienestar es para ti. La SADER te acompaña con apoyos directos y anticipados mediante orden de pago o depósito bancario. Solo debes estar inscrito en el padrón del programa y, en su caso, acudir a las ventanillas SADER de tu localidad. Conoce más en www.gob.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados cada minuto cuenta para legislar. Por eso, aprobamos reformas constitucionales a la extinción de dominio para aplicarla a delitos de corrupción, encubrimiento y robo de hidrocarburos, la autonomía de la Fiscalía General de la República y al artículo 19 que incorpora 9 delitos que ameritan prisión preventiva. Seguiremos legislando, llegando a acuerdos y aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. Hoy, nada al margen ni nadie por encima de la ley. La nación podrá recuperar bienes que se hayan perdido por la corrupción. Enriquecimiento ilícito. Encubrimiento. Delitos cometidos por servidores públicos, entre otros. En un frontal combate a la corrupción y la impunidad, el Senado aprobó reformas constitucionales en materia de extinción de dominio. Senado de la República. Cercanía y resultados. Si tienes entre 18 y 29 años y el deseo de estudiar o trabajar, entra a www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. De acuerdo a tu ubicación en cualquiera de las 32 entidades del país, revisa las opciones que tienes para capacitarte, ya sea micro, pequeña o gran empresa, institución gubernamental u organización de la sociedad civil. Recibe una beca de 3.600 pesos al mes durante un año y adquiere las habilidades que harán de ti una persona más competente en el mundo laboral. Gobierno de México. El gran amor requiere grandes riesgos. ¡Querida! ¿Dónde llevas tus llaves? ¿Qué pasó con mi bocina? Se quedó en mi casa. Ah. Está cepillada. Creo que falta ese algo y pues está cepillada. ¡Oh, qué directo! El amor te hace volar. Llegar por el amor de uno de ellos. ¿De quién? De Roger. ¡De Roger! Te quiero dar una sorpresa. ¿Qué? O sea, a mí me duele que esté yo. Sí me cala, la verdad. ¿Pero por qué lloras? ¿De dónde viene tu llanto? ¿De los ojos? No, sí, pero... Mitad y mitad. Juegos de amor. Miércoles, 9:30 de la noche, hora Centro de México. Vía Multimedios, Canal 6. ¡Ahora sí, sale! ¡Aquí está ella! ¡Coro! ¡Arota! ¡Hola! Sentadita aquí en mi banco. Según dicen, yo estudiando. La maestra va dictando y yo en mi libro. ¡Tómanos arriba! Mil palabras que no entiendo. Números que no comprendo.
Grupo Dulcero Gutiérrez presentó.